A ver, joven, si van a decir algo, dígalo bien. Que usted de aquí. Ay. Sí, señor. Por eso quería venir y lo hice de parte mía. Por eso quería venir y lo hice de parte mía. Ahí me encuentro en Becerril, verseándole a Martín Elías. ¡Ahora, tremendo! ¿Cómo se llama usted? De tono le... Ah, ok, ok, perdón. De tono le quede duda, lo dice el alma mía. Yo me llamo Janer Gula y le canto a Martín Elías. Yo no lo cojo de burla, lo dice Martín Elías. Y que viva Janer Gula, que viva todos los días. Martín, la gente te quiere, Martín, la gente te quiere como su padre sencillo. Y yo quiero tanto a Diomedes como si fuera su hijo. Oigan lo que canto yo, cuando se quiere se puede. Ay, como si fuera no, ya usted es hijo de Diomedes. Tremendo. Cantando lo que se puede, lo expresa la mente mía. Y si existió un Diomedes, existe un Martín Elías. Ya que voy a decir, imagínate. Déjalo que siga él, que siga él, que siga usted. Lo dice Janer Manuel, lo digo de corazón. Ay, saludo a mi mujer, Yamayali Calderón. Yamayali Calderón, se lo voy a hacer saber. Tiene que ser una mujer, tiene que ser un mujerón. Sí, señor. Lo dice mi mente buena, yo no sé por qué será. Ay, dígale que me quiera, porque me quiere olvidar. Se lo ahí, Rola, toca su acordeón. Escuche bien lo que sabe. ¿Cómo se llama? Janer Gula. No, la muchacha. Yali Calderón. ¿Ah? Yali Calderón. Yali Calderón. Rola, toca su acordeón. Atención a lo que escucha. ¿Cómo se llama, hombre? Yali, Yalis. No, me he enredado. Rola, toca su acordeón. Y son cosas que me gustan. Oiga, Yali Calderón. Ay, quiera vaya de Herbula. Como Dios me dé, no hay otro. Oh, vamos a ver, sea la mujer. Ahí, escúchenme este detalle. Atención a lo que diga. Y no me le negue nada. Ay, dele lo que él le pida. Del ombligo para abajo. Por eso quería venir. Por eso quería venir. Yo soy un hombre sincero. Ay, que viva Becerril. La gente que yo más quiero. Se lo voy a hacer saber. Lo dice Martín Elías. Y dígale a su mujer que lo haga con la luz prendida. Se lo dice este pelao, se lo dice este pelao, se lo digo primo hermano, dígale a Raúl Machao que me consiga un trabajo. Se lo voy a hacer saber en un verso que es muy cierto. Deje ese trabajo quieto y vaya agarre a su mujer. Lo digo con mi garganta, lo digo con mi garganta, se lo digo entusiasmado. Me hace falta la plata porque soy un desempleado. Palabra. Palabras de mi garganta, se lo voy a hacer saber. Ahorita yo lo doy plata, pero agarre la mujer. Oiga lo que digo yo, tengo ganas de cantar. Y primo no es regalado, porque ya usted se la ganó. Se lo digo entusiasmado, se lo digo entusiasmado. Se lo voy a decir otra vez. Si no me ayuda Raúl Machao, entonces me ayuda usted. Usted es hombre inteligente, tengo ganas de cantar. Usted es hombre inteligente y tenga la seguridad que Raúl es buena gente y siempre lo va a ayudar. Se lo digo de corazón, se lo digo de corazón.
mí también. Atención, lo que interpreto, y se lo voy a hacer saber. Y ahí dejemos a Raúl quieto y presénteme a su mujer. Yo siempre he sido virtuoso. Yo siempre he sido virtuoso y se los voy a hacer saber. Muchacho tan talentoso tiene que andar bien de mujer. ¡Júbrelo! Lo dice Janer Manuel, porque soy un hombre bueno. Le voy a presentar a mi mujer para que usted le dé un consejo. ¿Dónde está? Venga, 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 prima, venga. ¡Huélese! ¡Ey! ¡Huélese! De tantas veces que se ha volado, ¿qué tal una más? Como Dios me des, no hay otro. Y si lo hay, me asombraría. Como Dios me des, no hay otro. Y si lo hay, me asombraría. Y si llega otro Dios me dé, yo quizás no sé qué haría. Ahí llegó Martín Elías. Yo no sé por qué será el que lo va a reemplazar. Por eso quiero decir, y ahora se encuentra aquí, y yo le voy a cantar. Cuando se quiere se puede, y eso me llena de orgullo. Y si nace otro Dios me dé, seguro se acaba el mundo. Presénteme a su mujer, primo, que ya tiene plata. Ahí, mis palabras son correctas, se lo voy a hacer saber. Y se vino más coqueta, ay, pa' coquetearle a él. En el ahí, hoy yo se lo solicito, lo juro por Juancho Roy. Y ahora dele un besito y primo, préñela hoy. Algo le quiero decir, algo. Del beso primero. Algo le quiero decir, se lo voy a decir otra vez. Ya ya no puede parir porque le encajé huetré. Ahí, y ahora como usted lo sabe. Y ahora como usted lo sabe. Yaya no puede parir porque ella se llama Yali, porque le encajé tres. Yaya no puede parir porque le encajé huetré. Buen pólvulo. Lo dice Janer Manuel, se lo dice un hombre bueno. Si me deja esta mujer, Martín seguro me enfermo. ¿Cómo, cómo, cómo? Algo le quiero decir, se lo dice un hombre bueno. Si me deja esta mujer, Martín, quizás yo me enfermo. Algo. Buenísimo. De verdad. Algo que a mí me complace. Algo que a mí me complace. Y me dijo un día Diomedes, por las mujeres se nace, se pelea y hasta se muere. Con un sentimiento grande, lo dice mi mente buena. Si por las mujeres se nace, yo creo que por esta muera. Es palabra de mi garganta, palabra que soy sincera. Estaba peleando plata, hombre, para estar con ella. Oigan lo que voy a decir, oigan lo que estoy cantando. Primo, y como ya le di, hombre, que está esperando. Se lo voy a hacer saber. Se lo voy a hacer saber. Palabras que no se alcanzan. Y si yo fuera usted, ya yo estuviera en mi casa. Con esa mujer bonita. Mejor dígalo usted. Dígale a su mujer, ¿va a estar pidiendo? Cántele bien el sombrerito, la blusa, cántele.
quiero decir, Yali, tú eres tan bonita que no sé vivir sin ti. Algo le quiero decir, lo dice mi mente buena, y aquí en Becerril no hay una mujer más bella. Ahí, lo acabo de escuchar, compadre. Lo acabo de escuchar, compadre. Tengo ganas de cantar. Y ahora escúcheme, comadre, no se la puede negar. El bula que se lo explica, el bula que se lo explica, el bula se desespera. Aquí hay mucha mujer bonita, pero yo la quiero a ella. Ahí, soy hermano de Rafael Santo. Mi palabra no se adora. Entonces no peleen tanto y denle un besito ahora. Sabroso, mojada. Esto es un hombre. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Bien merecido, güey. Beso, beso. No tanto, porque hay muchachito todavía. Suave. Ah, fotico. Tómale ahí, por favor. Ah, fotico ahí con. Oh, el mono va a ganar plata. Tú me lo tienes, hombre. Ah, el mono sí. Mono de San Juanero. Venga usted. Venga, venga, Rolando Choa. Ahí dos. Los padrinos, claro. ¿Cómo, cómo, cómo? Los padrinos. No, pero ya tienen tres. No importa, no importa. ¿Cómo se llaman los muchachitos? Se llama. Oye, qué berraquera, ¿no? Oiga. El mayor se llama Emanuel, el segundo se llama, la segunda Amelis y la última Yarilis. ¿La última? Falta el cuarto. ¿Y usted no empieza a hacerle si se en la oreja algo? Encájele otro. Ah, ahí voy a ver para ver qué puedo hacer. Sí, qué carajo. Ay, comadre. Doctora. Eso, Dios me lo bendiga.